Consciente de la gran responsabilidad de contribuir a la salud y bienestar de los macareños y al desarrollo urbanístico del cantón, el alcalde de Macará, Roberto Viñán, a través del Departamento de Gestión Ambiental y la Jefatura de Agua y Alcantarillado, están ejecutando los trabajos de ampliación de redes de agua y alcantarillado en distintos barrios de la ciudad como Santa Marianita, en donde se intervienen alrededor de 350 metros lineales en lo que corresponde a la ampliación de las redes de alcantarillado en este sector de la urbe. Mientras que en los barrios 5 de Junio, Bello Horizonte, Centinela del Sur, en donde se están ejecutando los trabajos actualmente de ampliación de redes de agua y alcantarillado, interviniendo 1,000 metros lineales en estas calles, con un avance a la fecha del 40%, del cual se beneficiarán 100 familias de estos barrios. Sí, efectivamente ya terminamos los trabajos que estábamos haciendo de cambio de redes de alcantarillado en el barrio Santa Marianita, que son alrededor de 450 metros. Ya culminamos con estos trabajos para que luego se proceda a lo que es el adoquinamiento en este sector y seguimos con los trabajos en lo que es el barrio Bello Horizonte 5 de Junio y Centinela del Sur. Tenemos alrededor de un 40% de avance. Ya terminamos en la calle Darío Suquilanda, lo que es agua potable y alcantarillado. Y estamos interviniendo la calle Zoila Valdivieso, en la Macará y también en la Juan Tamayo. Entonces, esperamos terminar estos trabajos en un mes, obviamente dependiendo un poco del tiempo. Santa Marianita, bueno, ya había una densidad poblacional considerable, ajá, pero acá en lo que es Bello Horizonte existían algunas familias, pero hay muchos lotes que las familias no han construido por el hecho de que no tenían alcantarillado. Entonces ahora está un poco aumentando las construcciones en ese sector. Hemos hecho el recorrido con el señor alcalde para definir dónde se van a proyectar las siguientes ampliaciones en lo que es agua potable y alcantarillado. Y alrededor de 3 barrios definimos con el señor alcalde para trabajar en cuanto nos permite el tiempo y con la programación del nuevo POA que ya lo tienen. Son en los barrios de La Alborada, igual en 5 de Junio, que nos falta mucho lo que es el alcantarillado, Centenario.